Juzgar conducta. Presidente, ¿qué balance se podría dar por el paro convocado a nivel nacional contra el proyecto Tía María el 27 y 28? Saludar a la madurez de las dirigencias sociales que han participado en este paro y que no han ido por el camino de la violencia. Yo creo que todos en el Perú tenemos el derecho a hacernos escuchar. La protesta es un derecho propio en democracia, y este gobierno está comprometido en hacer respetar ese derecho. Lo que no podemos nosotros es hacer que este derecho a la protesta vulnere el derecho de otros ciudadanos que no salen a protestar y que quieren que su propiedad privada no sea atacada ni agredida, ni las personas también. Yo creo que si logramos trabajar este clima de entendimiento social, yo creo que le va a hacer mucho bien al Perú. El Perú no puede detenerse, el Perú tiene que seguir trabajando. Y sobre este tema también haría un llamado a la empresa Sauder, al gremio que cobija esta empresa, que le da el marco a esta empresa, que es la Sociedad Nacional de Energía, Minería y Petróleo, en el sentido de que queremos saber qué están haciendo ellos, ya que la empresa Sauder Perú se tomó una pausa de 60 días y los días van corriendo, y queremos saber qué están haciendo para fortalecer o llegar a las poblaciones al interior de Cocachacra, donde pudieran tener algún tipo de acercamiento, donde haya gente que está a favor, otros en contra, pero qué está haciendo la empresa para llegar a esa gente y explicarles, despejar las dudas, de tal manera que la empresa sea lo más transparente posible, el gremio empresarial sea lo más transparente posible, a fin de que puedan absolver todas las dudas que en este proceso de años se han ido generando en torno al proyecto Tía María. Creo que eso es importante para que el proyecto vaya en buena marcha. Tengo que reiterar además que este gobierno no defiende a la empresa. Este gobierno no defiende un gremio. Este gobierno defiende los intereses nacionales. Y defendemos también el Estado de Derecho, porque para eso nos eligen. Entonces, nosotros vamos a apoyar todo espacio de diálogo que se pueda dar en este sentido. Vamos a aceptar y respetar también el derecho a la protesta, pero siempre teniendo cuidado de no llegar a la violencia que afecta a otras personas. Presidente.